egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Para conocer los aspectos principales del acuerdo llevado a cabo entre Bildu y las entidades bancarias. En primer lugar, queremos subrayar desde Bildu que consideramos el acuerdo con los presidentes de las tres entidades bancarias, Kutxa, Vital y BBK, como un acuerdo altamente satisfactorio. En segundo lugar, y habiéndonos comprometido a que la literalidad del texto se conozca, como es lógico en un primer momento, en los consejos de administración, queremos explicar en el día de hoy los aspectos principales del acuerdo de forma genérica, dando las razones por las que entendemos que es un buen acuerdo. En primer lugar, queremos hacer público que si bien el contrato de integración preveía un compromiso con la obra social para solo 3 años, el acuerdo definitivo establece un compromiso sine die para que el 30% de los beneficios del banco vayan anualmente a las obras sociales de las tres cajas. En segundo lugar, si bien el contrato de integración inicial abría las puertas a la privatización y establecía que tan solo un 59% del Consejo de Administración de la nueva entidad podía poner en marcha una operación privada y salida en bolsa, el acuerdo cierra claramente las puertas a la privatización. En este acuerdo hay una voluntad firme y explícita de mantener el 100% de las acciones. Si alguien deseara vender, se abre la puerta a la posibilidad de una tocartera y cualquier otra posibilidad requeriría no de ningún tanto por ciento en el Consejo de Administración, sino en las asambleas de las cajas, garantizando así claramente el control público y social del capital íntegro de Kutxabank. Podemos decir de forma rotunda que este acuerdo cierra, por tanto, las puertas a la privatización y sigue garantizando el control público y social de la propiedad íntegra del banco. Finalmente, y atendiendo a las reivindicaciones de los y las trabajadores y trabajadoras, y en concreto a los de la mayoría sindical, el acuerdo se compromete a respetar lo que los trabajadores y las trabajadoras decidan en cuanto al ámbito de negociación laboral. Estamos hablando, por tanto, de un acuerdo que, en definitiva, paraliza sin lugar a dudas los riesgos que existían al principio de esas negociaciones. Desaparición de la obra social en 3 años, posibilidad de privatización tal y como ha ocurrido en las anteriores bancarizaciones y, finalmente, la hipotética aplicación o imposición del marco estatal laboral. Es un acuerdo que blinda la obra social, el contrato público y social de su capital, la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, desde Bildu decimos que es un buen acuerdo, no siendo la bancarización la mejor opción. Antes de que Bildu entrara en el escenario negociador, la fusión de las tres entidades bancarias dibujó un camino que abría las puertas a la privatización de la nueva entidad bancaria surgida de dicha fusión y al desmantelamiento de la obra social, así como a situar el ámbito de negociación de la situación de los y las trabajadoras a nivel estatal. Este era, por lo tanto, el escenario que se planteaba antes de la negociación con la coalición Bildu con los presidentes de las tres entidades bancarias. Este escenario ha variado sustancialmente con el acuerdo impulsado por Bildu, que ha entendido que debía realizar un ejercicio de responsabilidad, de compromiso con el país y con la demanda social que nos exigía y exige garantizar que nadie utilice el proceso de bancarización para sustraer el control público y social, abriendo las puertas a la privatización o dando poco a poco por finiquitado la obra social de las tres cuchas realizado durante décadas. No podía haber marcha atrás en todos estos contenidos y Bildu ha garantizado mediante el acuerdo logrado que esto sea así. Corren nuevos tiempos en nuestro país. Las últimas elecciones municipales y forales son buena muestra de ello. Más de 300.000 ciudadanos y ciudadanas nos dieron su voto en la confianza de que actuando con responsabilidad adoptaríamos las decisiones y los acuerdos oportunos en beneficio de los intereses del país y de sus trabajadores y trabajadoras. Esto es lo que hemos hecho desde Bildu al suscribir este acuerdo. Por último, queremos destacar el valor del acuerdo como método para la resolución de los retos a los que se enfrenta este país. Acuerdos que a su vez posibiliten en el futuro los proyectos estratégicos indispensables e imprescindibles para este país. Se acabaron los tiempos de las imposiciones, de la exclusión y del monopolio político.
Todos y todas somos necesarios, necesarias en el nuevo escenario abierto y el acuerdo es la vía para la solución a los problemas y conflictos que hoy en día continúan vigentes en Euskal Herria, tanto a nivel político como en cada uno de los retos económicos, sociales y medioambientales. En definitiva, los proyectos estratégicos de este país necesitan de grandes debates y, sobre todo, de grandes acuerdos. Esperamos que este que hoy valoramos solo sea el primero de ellos. Nosotros, nosotras, nos comprometemos a ello.